En este día estaré preparando una salsa para sopes, o sea, para quesadillas o tacos. Aquí tengo los tomatillos, los tengo asando en el comal y tomates rojos, también cebolla, ajo y chile serrano. Y miren, al comal le pongo aluminio para que el comal no se ensucie. Es un buen tip que usted puede hacer. Y como pueden ver aquí ya los ajos y la cebolla y el chile ya está asado. Vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora para poderlo licuar. La verdad que si hacen esta salsa les quedará muy deliciosa con el sabor de lo quemado. Sabe muy bien. Y vamos a seguir echando aquí los chiles. Como pueden ver aquí ya los tomates ya están asados y los tomatillos los vamos a sacar y los vamos a poner en el vaso de la licuadora para preparar nuestra salsa. Y aquí ya tengo los tomatillos, el tomate, el chile, la cebolla y el ajo en la licuadora. Agregué un poco más de cilantro para que le dé sabor. Agregaré poquito consomé de pollo para que dé un sabor más delicioso. También puede agregar sal. Y vamos a licuar muy bien. Y miren, como pueden ver, así nos quedó nuestra salsa para nuestros sopes o también puede ser para quesadillas o tacos. Muchísimas gracias por haberme acompañado al final de este video.